Muy buenas tardes a la comunidad educativa, estimadas alumnos, alumnas y padres de familia que nos honran con su presencia. El día de hoy estamos reunidos en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Es importante hacerles nuestro conocimiento que durante el 31 de mayo hay un combate por parte de la Organización Mundial de la Salud recordando la importancia de llevar a cabo una reducción en aspectos que van en deterioro de la salud, específicamente en el consumo de tabaco a nivel mundial, que tiene repercusiones muy, muy grandes en el mundo. Es importante, sobre todo, decir que si bien el 31 de mayo estamos conmemorando el Día Mundial sin Tabaco, es fundamental que recordemos que tenemos una batalla durante todos los años. La decisión obviamente es de cada uno de los seres humanos, sin embargo es fundamental llevar a cabo un proceso efectivo en donde se comuniquen cuáles son las consecuencias de llevar a cabo el consumo de tabaco y bueno, obviamente otras sustancias nocivas. Nos encontramos en el plantel considerando el movimiento de estrategia de prevención en el aula por instrucciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Y bueno, en este marco también quisiéramos hablar del consumo de tabaco. Y el día de hoy nos acompaña primeramente un agradecimiento especial a la Jurisdicción de Salud de Tijuana, específicamente a la licenciada Charo Lozada y por supuesto a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Luis García, que nos hablará durante unos momentos sobre cuestiones que tienen que ver con el tabaquismo. Se les estará entregando cierta información para que la tengan y sobre todo la puedan difundir entre sus allegados. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Luis García. Un fuerte aplauso para él, por favor. La nicotina contenía lo que es el cigarro, como les decía, es sumamente adictivo. Es muy difícil soltarlo y generalmente empieza a depender más de ello. El consumo del tabaco da enfermedades metabólicas, cardiovasculares y enfermedades respiratorias, así como aproximadamente 20 tipos de cáncer. Uno dice, pues te va a dar cáncer de pulmón, pero hay cánceres, por ejemplo, cáncer de vejiga, está muy alejado del pulmón, está relacionado con lo que es el consumo del tabaquismo, ¿sí? Entonces el cáncer de úlcera, de útero, el cáncer de mama, que al saber que no tienen contacto con los pulmones, está relacionado con lo que es el tabaquismo. Entonces otras enfermedades debilitantes como asma, malformación
pulmones, con enfermedades pulmonares en el niño, está relacionado con el tabaquismo de primera y de segunda mano. Bueno, entonces en el mundo, el consumo generalmente se da más en las poblaciones de bajos recursos porque debido al desarrollo o países pobres, no es tanto el problema en los países ricos. Y cada año hay otro mío, que los recomiendo. De funciones a nivel mundial a causa de consumo al tabaquismo. La mayoría de ellos producen, como decía, en los países en vías de desarrollo o países pobres. Pues obviamente tiene que ver por el acceso a los servicios de salud y las estrategias que tienen para frenar esas enfermedades y las detecciones oportunas. Bueno, el tabaco, como les decía, puede ser mortífero para los no fumadores. Provoca 1.2 millones de funciones en personas que no fuman de manera directa, que son fumadores indirectos o que están en contacto con la inhalación de los humos que produce el cigarro. Cada año mueren 65.000 niños a nivel mundial con enfermedades relacionadas a lo que es el tabaquismo. El consumo durante el embarazo, como les dije hace en diapositivas anteriores, el tabaquismo puede tener malformaciones en partos prematuros o alteraciones pulmonares en el mismo niño que antes de nacer ya empiezan a percibirle que al momento de nacer pues pueden tener enfermedades como la carne de lina, absorción del niño en el polio, que el mismo niño sea asmático o con algunas alergias, ¿no? O algunas malformaciones cardiovasculares. Pero ¿qué pasa en México? Si nos vamos a México, el 8% de las enfermedades o de las defunciones está relacionado con enfermedades causadas por el tabaquismo. Entonces dice uno, ¿no? Pues es de 8 millones. Pero si ya sumamos todas las consecuencias de todas las enfermedades, a lo mejor alguien se infartó, a lo mejor alguien se preocupó un eco glandulizado, a lo mejor alguien se murió por cáncer. A lo mejor ese número de 8 millones empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, como les decía, enfermedades no difiere a la estadística mundial, a la estadística nacional, que es más que nada las causas, las cardiovasculares, las respiratorias, el cáncer. Entonces, casi el 10% de estas defunciones son causadas por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Entonces, el impacto del tabaquismo en la salud, si ustedes se fijan, esta es una gráfica que conforme van los años, cada rayita es un año, ¿no? Durante 20 años que se han establecido estrategias, pues se han disminuido las muertes por esta enfermedad. Pero aquí lo que cabe resaltar, es cuando están iniciando a fumar, antes de los 15 años. Empiezan a usar tabaco. Que se empiezan a fumar en edad reproductiva, es el mayor consumo del tabaco, y pues obviamente ya cuando tenemos algunas enfermedades o cuando ya tenemos alguna cierta conciencia, pues empezamos a disminuirlo. Entonces aquí lo que les decía, lo que es importante de esta gráfica es cuando estamos iniciando a fumar. Y eso es lo preocupante, porque al final de cuentas, como la diabetes, como la hipertensión, pues no duele. Si ustedes van al doctor y dicen, no van a urgencias porque se les cortó el tobillo y dicen, por diabetes. La diabetes y la hipertensión no duele. Entonces el fumar no genera dolor, sino es una consecuencia o es un daño que se va guardando en el organismo conforme van pasando los años. Bueno, entonces el consumo del tabaco, como les decía, es una encuesta nacional en la cual se refleja que 4.7 personas de adolescentes, de las personas encuestadas, están fumando. ¿A qué edad empezamos? Pues a los 14. Y antes de los 15 años están empezando a fumar. ¿Sí? De estas personas encuestadas, 5.3 de los encuestados son exfumadores. El porcentaje que estaban fumando del 100% de los encuestados, pues 16.8 son adultos y 19.1 son exfumadores.
Entonces, como les decía, aquí lo que recalca y lo que llama la atención, que a pesar de las estrategias, el consumo es antes de los 15 años, están usando cigarrillos. Los adolescentes aproximadamente se fuman casi 6 cigarros al día y los adultos casi 7. Bueno, entonces, México es pionero en algunas estrategias para atacar este problema de salud pública, que es el consumo de cigarro o tabaquismo como tal. Entonces hay estrategias como esta que se llama Empower, que en sus siglas en inglés, ahorita los vamos a ver de qué se trata cada una de estas. Son estrategias que se utilizan para implementar o tratar de evitar que se consuma el cigarro o que haya menos impacto en la salud de la persona. Bueno, entonces, antes de pasar a cada una de las letras que ahorita pusimos ahí, del Empower, de la estrategia, está interesante esta gráfica, porque se fijan en 1900, hicieron un registro del consumo del tabaquismo. Entonces hubo un alza, más o menos aquí por el 1950, se empezaron a dar cuenta el daño que se estaba dando. Esta línea azul, que ustedes ven aquí, es el auge del cigarro, de cómo lo estaban consumiendo. Y estos son, pues, obviamente los años. Pero si se fijan, la línea esta roja que aparece acá es la prevalencia o la incidencia de cáncer de pulmón. Entonces, si se fijan, sí lleva una relación entre el crecimiento de lo que es el consumo del tabaquismo con los casos de cáncer de pulmón. Y empezaron a hacerse estrategias para dejar de usar el tabaquismo, de concientizar a la población, y empezó a disminuir el consumo. ¿Y qué pasó con el cáncer? Empezó a disminuir el consumo. ¿Sí? Entonces, son estrategias que uno dice, bueno, pues vamos a intentar hacer algo y vamos a ver si hay una repercusión. Y pues, se fijan, en el caso de como la estrategia como el Empower, pues sí hay un efecto. Bueno, este es otro, otra gráfica. La línea roja nos dice la vida en años de una persona sana. Y la línea azul es de la gente que fuma. Entonces, si nos digan, un no fumador tiene más 10 años más probabilidad de vida que una persona que fuma. Entonces, ustedes dicen, bueno, pues si ya fumó una persona por 50 años o ya tiene 100 años y sigue fumando, pues ¿qué beneficio tiene que deje el cigarro? Pues sí tiene un beneficio. Y lo vemos en esta gráfica. Si una persona que es joven, que está dentro de las edades de 25 a 34 años, deja de fumar, prácticamente su calidad de vida mejora. Si una persona que empezó a fumar joven y deja de fumar a los 45 años, a lo mejor su calidad de vida mejora a 5 años. Una persona que lo deja fumar a los 35 a 44 años, mejora casi su vida como una persona normal. Pero una persona que tiene 55 a 65 años, pues la calidad de vida también baja. Entonces sí tiene una repercusión que una persona fumadora deje de fumar. Pero prácticamente te regala 3 años de vida. Bueno. Entonces, como les decía, esta enfermedad está relacionada con aproximadamente 20 cánceres. De cáncer, y aparte enfermedades, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, todas estas enfermedades, como les decía, se van mejorando, pues obviamente dejando lo que es el tabaquismo. En el caso de los niños, de los niños, pues tienen problemas coronarios, igual que para un adulto, problemas al nacer, problemas pulmonares, cánceres pulmonares de niños, problemas de irritación nasal, eventos cerebrales o infartos cerebrales, lesiones pulmonares, como les decía, muerte súbita. Si han escuchado que hay niños que se quedan dormidos en los campos, entonces no, probablemente sus papás son los fumadores y estos niños se quedan dormidos sin saber. ¿Por qué? Porque tienen una lesión cardíaca, una lesión pulmonar. ¿Sí? Entonces, como les comenté en un inicio, imagínense que estas son las causas de muerte. Cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares,
imagínense que se los quitáramos. Se fija el consumo de tabaco en su cuerpo, casi el segundo o tercer día. Entonces, como los mencioné cuando estaba el mapita ahí del mundo, la línea azul son los países de vía del desarrollo, los países pobres, los países de desarrollo, y este es el mundo, países desarrollados y países en vías de desarrollo, y este es todo el mundo. Entonces la mortalidad obviamente es más que en esas poblaciones porque tienen más acceso a comprarse. Entonces, como les decía, las estrategias como el Empower están establecidas para frenar lo que es el consumo del tabaco. Entonces, la M es de monitoreo. Voy a monitorear el comportamiento o el consumo, o a qué edades voy a iniciar las acciones para que la gente no cumpla. Entonces, ¿en qué edades vamos a trabajar? Si los inicios fueron, ¿a qué edades más o menos? A los 14 años, 14, 15, entonces hay que trabajar en la población joven para cuando ya sean pacientes, personas trabajadoras que ya estén laboralmente siendo productivos, pues ya no tengan acceso a estos cigarros, ¿no? Que van a causar daño. Pero lo que les decía, más o menos inician a los 14 años. La otra, que es la de proteger. ¿Cómo voy a proteger yo a la población o a las personas para que dejen de consumir cigarros? Pues obviamente se acuerdan que hay lugares que son libres de tabaco. Entonces están estableciendo lugares para decir, bueno, pues el que no va a fumar es la persona, sí, pero vas a proteger, por ejemplo, al vecino que está en otra mesa, o a lo mejor estás en un parque y está otra persona fumando, y si uno es fumador, pues no te van a exponer. Entonces empiezas a proteger a las personas o a la población de que no seas o fumador o no seas un fumador indirecto, ¿no? Un fumador pasivo. La otra es que dejes el tabaquismo, como les decía. El simple hecho de tener el tabaquismo nos mejora 10 años de calidad de vida de cada persona. La otra es hacer advertencias de las causas que produce el consumo del tabaquismo. Ustedes lo han visto, hay cajetillas que tienen estas imágenes. A lo mejor a mí no me impacta ver el ratón muerto porque usan raticidas o usan otro tipo de sustancias, pero a lo mejor sí me va a impactar que no me salga. O a lo mejor a ella le va a impactar que es una persona que ya tiene foco. O a lo mejor alguien va a impactar que tenga. Entonces ese tipo de publicidad en las mismas cajetillas es una estrategia para que la gente deje de utilizar el tabaquismo. Okay. Entonces, otra de las estrategias, pues obviamente es la contrapublicidad. O sea, decir, ¿sabes qué? Pues no quiero que en los comerciales me promociones los cigarros. O no quiero que en los espectaculares vea una persona fumando, porque es igual como ahorita están usando la estrategia de los cereales, de quitar los cereales para que a los niños no se les haga atractivo. Entonces están haciendo, están combatiendo la obesidad con ese tipo de estrategias. Entonces, ¿qué hacemos con tabaquismo? Pues obviamente lo mismo, no te incito a que compres el cigarro. Y la otra, que esta es más que nada para los tomadores de decisiones y los impuestos puestos para los cigarros, pues hace que la gente que no tiene tanto accesibilidad para que sea económicamente que no pueda adquirirlos, o a lo mejor los adolescentes que todavía no trabajen, pues no los puedan comprar. Entonces los impuestos, pues obviamente hacen que el trabajo sea más caro. Entonces, como les decía, hay 7000 sustancias, y la que hace que el cigarro sea más sedentino, pues es lo que llaman nicotina. Entonces, el estar expuesto a la combustión del humo, ¿sí? La inhalación del cigarro, a la inhalación de la contaminación ambiental, más aparte de la exposición involuntaria, más tóxica y tal, y todavía exhalar el
lo que saca el consumo humano. Entonces, todas estas partículas a las que estamos expuestos, todos los que somos fumadores pasivos, pues son los que nos terminan haciendo el daño. Entonces, el componente pues, es el material orgánico que ya trae, la nicotina, el papel y los aditivos que traen los cigarros. Pero no hay cigarros que dicen que son de sabores y que tienen pues, de clavos, que son estos, que asumen todavía más sustancias. Esto hace una sumatoria de lo que son 7.000 sustancias a las que nos quedamos expuestos. Entonces, como les decía, si soy un fumador y estoy expuesto de manera directa, pues voy a estar expuesto a lo que es al aumento del monóxido de carbono. Esto va a tener una disfunción pulmonar, voy a tener un aumento de la resistencia a la perfusión de los tejidos, y esto va a generar una broncoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes agarran un pulmón y lo cierran. ¿Sí? Entonces todo ese humo, todas esas sustancias se queda cerrado. Y se queda dentro, entonces empiezas con síntomas respiratorios. Esto es de manera pronto. Hay gente que no sabe fumar o que fuma y que trae el humo de otra persona y empieza a toser. Entonces, eso es la consecuencia de manera aguda. Pero ya las crónicas, entonces tiene una afección pulmonar. Una afección de crecimiento de la afección pulmonar puede producir asma, que es una constricción de los alveolos, como el EPO, que es más que nada, que lo que les decía, es una constricción de los bronquios, que ya no deje el pulmón haga su función como debe ser. Cánceres como el cáncer pulmonar y ser propensos a neumonías. Bueno, entonces, estrategias que se hacen en la consulta o que tratamos de hacer. Pues es el ABC de las estrategias para pagar el consumo del cigarro. Pues preguntar, el ABC de preguntar si la persona fuma. Es muy raro que nos dejen ustedes dan la consulta y pregunten, ay, fuma. O sea, generalmente vas a la gripa y te la consumo la gripa y no te preguntes si fuma. El consejo que debemos de darle, es el consejo para invitar a la persona que deje de fumar. Y pues obviamente ayudar a la persona a dejarlo ya sea por manera pasiva o por medicamento. Entonces, en conclusión, lo que les quiero dejar el día de hoy, pues acuérdense que el tabaco puede llegar a matar hasta la... puede ser letal, puede matar a la mitad de la gente que lo consume. Recuerden que cada año 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. 7 de estos millones, 7 de estos 8 millones mueren de manera... por el consumo y el resto son de fumadores pasivos. ¿Sí? Es que más del 80% de los 13 millones de consumidores de tabaco que ahorita en el mundo viven en países de bajos ingresos o medios de desarrollo, y medidas como el Empower de la OMS pues ayuda a que mejoren la calidad de la vida o que la gente no muera tan y reducir los gastos para la gente. La siguiente pregunta sería, tal vez la de ustedes, es ¿qué pasa con los vapeadores o con los cigarros electrónicos? Ok, no existe ni una modalidad del uso de estas sustancias, porque también pueden tener nicotina o algunas otras sustancias, y no, pues todas causan daño, ya sea el tabaco, el uso de electrónicos, o de cigarro. Que todos estas sustancias, como cigarros, como el polvo, la pompa de agua, el aliento, lo que sea, todos son mucho poder. Esta información a toda la comunidad educativa, porque es responsabilidad de todos tratar de salvaguardar la integridad física del resto de la comunidad educativa. Muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias por su atención. Un aplauso, por favor. Por y su buen comportamiento.
tratamiento. Que tengan todos un excelente día.